No, coño. Te voy a dejar como la cena de anoche. Joder. Vale. ¿Algo por aquí interesante? Yep. Se me pone la piel de gallina. Algo se acerca. Wow. Ah, aquí. ¡Justo como duele! Nos va a dar tiempo a hacer esta misión y creo que ya. De hecho. Cuando tengamos algo para desmantelar cosas. Vamos a aprovechar. Vale. Oh, receta. Que sí, que sí. Si es que siempre hay.
Uy, 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 espérate, espérate, espérate. La supermaza sí que me renta. Ah, nivel 30. ¿Qué nivel soy? ¿Qué nivel? Yo lo puedo ir dejando ahí. Y ya cuando pueda usarla, la usaré y ya está. ¡Hala! ¡Hecho! Aunque ya me la he cargado, ¿no? Pero... Vale. Bueno, bueno, bueno. Veo que la hermandad por fin ha mandado a alguien insignificante a recuperar las armas. Como me has impresionado al acabar con mi grupo, te voy a dejar decir unas últimas palabras. Elígelas con mucho cuidado. Imagina vivir en la casa del árbol de un niño. Ah, mierda. ¿Entonces no sabías lo de las armas? No. Aunque en la caja en la que venían tenía una insignia. Entonces, de la hermandad del acero. Ahora nos pertenecen. Ni se te ocurre entrar en mi casa con exigencias. No permitiré que nos arrebates estas armas. Nada. En este hierro. Como ya he dicho, estas armas ya no pertenecen a la hermandad. Yo no tengo nada de su propiedad. Y puedes decirles a esos aldeanos que recibirán su castigo por irle llorando a la hermandad del acero. Bueno, si hay algo que valoro más que mis mercancías, es la vida. Toma la llave de parte de nuestro alijo. Dile a tu gente que a partir de ahora no se meta en mis asuntos. Imagina vivir en la casa del árbol de un niño. Este es nuestro terreno. No lo olvides. Nada de este yermo puede derrotar al grupo de Dagger. Perfecto. Matar o que te mate. Explotar o que te explote. No voy a entregar armamento de la hermandad a esta gente.
Estoy al lado, no me va a tepear. Vale. ¿Dónde voy a caer? Porque... Voy a darme la vuelta entera. Porque no quiero que me salga la reina. En caso de que me salga la reina, no me quiero enfrentar a la reina. Pero un momento, esto no será... Ah, no. Es un campamento.
un abrelatas para la armadura? Qué buenas vistas hay. ¿Has tenido ocasión de hacer una agradable visita, Dagger? Ya casi es la hora de comer. ¡Oh! Muchísimas gracias, corazón. Gracias a ti. Mi gente ya no pasará hambre. La hermandad cuenta con nuestro apoyo y agradecimiento. Esas nubes no desaparecen. Odio la mierda esta de niebla. Vale, ¿hay algunos puntos concretos que no cuestan chapas por algún motivo? Tengo noticias de la patrulla. Saludos. Habrán visto algo interesante para que vengas a hablarme de ello. Interesante no es la palabra. ¿Preocupante? Sí. Un momento. El caballero Shin está en mitad de su informe. Reforzaremos Atlas aún más que fuerte resistencia. Adelante, Shin. Como decía, una patrulla se topó con un almacén de los saqueadores. Los echaron de allí. Pero antes vieron varias cajas con la insignia de la hermandad. Esas cajas son para objetos importantes. No las usamos desde... Desde esa batalla. No perdamos el tiempo con detalles. Sabiendo lo que contienen, es esencial recuperar esas cajas de manos de los saqueadores. Aún tenemos que establecer una relación con la gente de Cráter. Quizás sean más agradables que otros saqueadores con los que hemos tratado. ¿Estás considerando dejar esas armas en manos de los saqueadores? Hablemos de ello luego. Ya hemos hecho esperar mucho a esta persona. ¿Pudiste ayudar a la gente del retiro? Un trabajo excelente. Has representado a la Hermandad del Acero de forma admirable. Me muero de ganas. ¿Cómo te las arreglaste para persuadir a toda una banda de águilas de sangre? Esta persona no merece tu suspicacia, caballero. Una resolución sin derramamiento de sangre es lo ideal. ¿Algo más de lo que informar? También tenía una caja de armamento de la hermandad. Se las confisqué y las he traído de vuelta. ¿También las águilas de sangre? ¿Las cajas llevaban nuestra insignia? Si nuestras armas se han repartido entre varios grupos, es un grave problema. La nueva incorporación hizo bien en devolvérnoslas. Espero que los aldeanos tengan otra forma de defenderse. Si hubiéramos atajado la amenaza en su origen, no haría falta que se defendieran. Por eso mismo, no podemos dejar las armas en manos de saqueadores. ¿Limpieza otra vez? Buen trabajo. Retírate. Bien, chapas. Ole. He mandado cosas.